Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver Jesús a la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos está hablando de cómo Jesús recorría las ciudades y pueblos y enseñaba en las sinagogas y tenía compasión de ellos. Les daba pena porque andaban como ovejas sin pastor. No tenían alguien que los guíe. Jesucristo mismo vino a enseñarles, pero vio tanta gente. ¿Y cómo habrá visto pues a la gente ignorante? Quizás, no sé, me imagino, porque estaban, dice, cansados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Y un poquito más adelante añade: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Miren cómo, viendo a la multitud que no tenían pastor o pastores, y le daba pena a Jesucristo todas esas personas, asocia inmediatamente ese abandono de las personas con la llamada de personas que trabajen para el reino de los cielos, para la mies del Señor. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Lo asocia rápidamente a enviarles pastores, enviarles personas, enviarles gente que los empuje al pueblo de Israel, a la enseñanza, a la práctica de las virtudes, etc. Porque había muchas cosas que ignoraban los israelitas de aquel entonces. Nosotros sabemos que los trabajadores, pues, pueden ser los sacerdotes, pueden ser los religiosos, los misioneros, los catequistas, los laicos, etc. Son muchas personas asociadas a la iglesia. Porque hoy en día también el mundo está como el pueblo de Israel de aquel entonces, como ovejas sin pastor. Las iglesias, muchas, están abandonadas. O hay muy pocos sacerdotes que puedan ir a reemplazar a otros sacerdotes que ya están viejos, que ya han llegado a una edad avanzada y no pueden hacer el trabajo de antes. Y se necesita un recambio. Y los sacerdotes jóvenes que vienen, pues son poquitos. Hay que rogar a Dios para que envíe vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio, que vengan muchas familias, muchas familias consagradas con abundantes hijos, para que ellos le den un impulso nuevo a la iglesia. En algunas comunidades cristianas, en algunas parroquias, se ve esto: un llamamiento y una respuesta tal de las familias que han copado la parroquia en algunas zonas, en Perú, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Se ve esto, pero no en todas las parroquias pasa esto. Yo hablo por esta iglesia, Sagrado Corazón de Jesús, en Carapobo, que últimamente han venido familias diversas, por la primera comunión, por la confirmación, y han llenado la iglesia. La iglesia, una misa dominical, está llena. Y gracias a Dios, tenemos un coro de niños, un coro de adultos, etc. Y vienen acólitos, y vienen personas que quieren leer, y quieren apoyar, etc. Entonces, se ve que hay un reflotamiento de la fe en las familias. De esto se trata. Pero no solamente eso, hay que pedir también sacerdotes. Y que vengan sacerdotes santos. No venga N, cualquier persona, un NN, que no quiere ser santo, que quiere solamente su comodidad. Porque hay sacerdotes así, que buscan solamente su
sus cosas, o que busca solamente su interés o sus intereses, su beneficio, etc. Podemos decir muchas cosas. Se me ocurren esas tres. Hay sacerdotes que, de repente no acá en Perú, pero sí lo he escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos, que cumplen un horario y son como funcionarios. No en todos los lugares, quizás, pero sí, cumplen un horario y fuera de ese horario no tienen a nadie. Puede haber un moribundo, una persona que se quiera confesar, no es mi horario, no te puedo atender. Eso lo he escuchado de personas que me dicen esto: padre, en mi parroquia los sacerdotes son así, ¿qué hago? Pues cumple lo que digan, búscalos en los horarios donde digan, pero me ha tocado personas que me han dicho eso. El sacerdote es sacerdote siempre, a tiempo y a destiempo, porque es puesto no como trabajador, no como mero operario, sino es un pastor de almas. Un pastor de almas da la vida por las ovejas. Un pastor de almas se sacrifica, por el resto de personas, por su grey. Da la vida por su grey. Recemos para que estos apóstoles, estos discípulos, estos sacerdotes, vengan cargados de esa fuerza, de la fuerza de Dios. Y que las familias que vengan, y que los jóvenes que vengan, que toda persona que venga a la iglesia, que realmente venga con ese fuego marcado en su interior, de buscar la santidad, y que otros también sean santos, que sean verdaderos pastores, hombres y mujeres de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que así sea.